buenas noches a todos. Hoy iniciamos nuestra segunda entrega de esta serie de live que hemos organizado con ustedes para poder enseñarte de manera pues totalmente genuina, sincera, directa y llana de cómo es que tú puedes ganar mucho dinero invirtiendo en Punta Cana. Como te darás cuenta, con esta chaqueta pues sería muy difícil llegar a pensar de que estoy en Punta Cana, a menos que quiera tener un sauna portátil. No estoy en Punta Cana, estoy en la fría y interesante y apasionante ciudad de Bogotá. A mis amigos de Bogotá, un saludo. Estoy por acá, por Bogotá. Mañana sigo para Medellín. Pero, como sabes, siempre dándote información y llevándote buen contenido para ti, no importa dónde yo esté. Entonces, la dinámica de esta transmisión, como todas, es simplemente muy abierto. Haz tus preguntas, haz tus comentarios. Si estás viendo esta transmisión a través de YouTube y quieres participar de manera más llana y directa, pues vete directamente a Zoom. Aquí te vamos a dejar un enlace en el comentario para que puedas ir directamente a Zoom. Y si quieres, si estás aquí ya en Zoom, pues perfectamente mejor para que podamos tener la interacción con todos ustedes. Hoy tenemos un invitado. Yo creo que ya lo hemos visto en otra ocasión. Es un invitado que hemos tenido ya en varias participaciones. Es muy interesante. Creo que no están muy interesante tener a Leandro Corral hoy. Leandro es el representante de una de las firmas más longevas de legal de toda República Dominicana, más de 90 años en existencia. Yo no creo que haya una firma de abogados que tenga más de 90 años, y si lo hay, bueno, no creo que hayan tres. Lo importante es que 90 años no se lleguen haciendo lo mal hecho, sino haciendo de manera correcta, ininterrumpida, muy importante. Y esos son nuestros socios legales en la República Dominicana. ¿Por qué digo nuestros socios? Porque nosotros no trabajamos solo, sí nos gusta trabajar en equipo. Entendemos que la decisión de comprar una propiedad, sobre todo en el extranjero, demanda mucha responsabilidad, mucho conocimiento, mucha información. Y a pesar de que nosotros manejamos muy bien el negocio inmobiliario, tenemos más de 26 años en esto, no es menos cierto que todos nos apoyamos en expertos en cada área. Y Guzmán Ariza es uno de los expertos en materia legal. Y ha tenido tiene un abanico de servicios muy importante, no solamente para que va a comprar una propiedad, sino inclusive que quiera construir un proyecto, un hotel, en fin, una clínica. O sea que es muy importante tener socios estratégicos como Guzmán Ariza. Leandro nos estará acompañando en el día de hoy en esta entrega. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo Punta Cana puede ser una tremenda oportunidad de inversión, pero libre de impuestos. Cuando hablamos de libre de impuestos, siempre pensamos que es un tema de evasión fiscal. Y no, la República Dominicana ha hecho una estrategia muy orquestada, muy bien orquestada, muy bien definida para poder generar incentivos fiscales para aquellas personas que digan, ¿cómo yo pagar la menor cantidad de impuestos posible y por ende ser más rentable? No, lo puedes hacer aquí sin tener que ser tan creativo como para hacerlo mal hecho. Trae tu plata, trae tu dinero aquí a República Dominicana y como decimos nosotros, te la vamos a poner fácil. ¿Y qué vamos a enseñar esta transmisión? Todo y cada uno de los beneficios que representa invertir en República Dominicana, en este caso en Punta Cana, desde el punto de vista fiscal. O sea, ¿cuáles son esos beneficios que podemos encontrar en la legislación dominicana para que tú puedas invertir tu dinero, tus recursos y puedas ganar no solamente altas rentabilidades, sino tener un impacto fiscal muy bajo? Entonces, quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Leandro. Leandro, ¿cómo estás? Leandro está en Santo Domingo, yo estoy en Bogotá, pero estamos aquí con ustedes llevando mucho contenido. ¿Cómo está Leandro? Hola, mil gracias. Gracias por esta oportunidad, por esa introducción. Sí, son poquitas las que tienen más de 90 años, cuentan con la mano. Pero muchas gracias por esta oportunidad para tratar de darle un poco de información y luz a aquellas personas que piensan en la República Dominicana y no están equivocadas cuando creen en la posibilidad y en el potencial para poder hacer una inversión. Gracias, Leandro. Leandro estuvo justamente en Bogotá, en Medellín, llegó hoy, y aquí hay muchos colombianos, o sea, que también tienen mucho conocimiento de la industria, del mercado de Colombia, y también, bueno, ha trabajado con muchos inversionistas extranjeros, o sea, peruanos, colombianos, venezolanos, estadounidenses, canadienses, en fin. O sea, que si tú estás en ese grupo, pues perfectamente, y argentinos, o sea, que son de los pocos argentinos que caen bien, perdón. No, es broma, bueno, porque no es por ti. Bueno, si me hay un argentino por acá, que me dispense. No es broma, tengo muchos amigos argentinos y muy pronto estaremos por allá. Leandro, empecemos con en esta presentación. Voy a compartir pantalla, estoy transmitiendo desde mi iPad. Y vamos a compartir pantalla y vamos a ver cómo empezamos esta presentación de Punta Cana, Punta Cana para inversionistas, el éxito para inversionistas inteligentes.
Y esto es muy importante, sobre todo la manera de tú poder, esta no es, perdón, voy a dejar de compartir acá. Agustina me ayuda un poco con la presentación anterior, estoy seguro que no era. Déjame, unos minutos voy a buscar la otra presentación. Leandro, en lo que consigo la otra, sí, en lo que consigo la otra presentación, quiero como que, tú que acabas de llegar de Medellín, ¿cuáles son esas mayores preguntas que te hacen a ti sobre el tema de cómo invertir aquí en República Dominicana? No, realmente en el último tiempo se ha estado viendo muchísimo interés. De hecho, salió un informe hace poco por el Ministerio de Turismo que los ciudadanos colombianos son los que están liderando incluso en materia turística de Sudamérica hacia Punta Cana. Muchos ven el interés en cuanto al potencial turístico en la inversión, las posibilidades y las oportunidades que brinda el país. Estamos hablando de un país que, si hacemos una radiografía desde Canadá hasta Argentina, es uno de los tres países con menores situaciones políticas, sociales, económicas, viendo cómo se comportan los demás. Entonces te da una seguridad jurídica y una seguridad en la inversión, sobre todo por una de las cosas que interesa mucho, y es el hecho de que haces una inversión en dólares, abrí una cuenta en dólares y recibí en dólares. Por lo tanto, estás generando ganancias en dólares, lo que te sirve para reutilizarlo en el país, o usarlo en Colombia o en cualquier otro país que quiera hacer otros negocios. Cosa que en otros países es un poquitito más limitado querer hacer una inversión en dólares, en una cuenta con dólares y ganar dólares. En República Dominicana eso se puede hacer y de hecho se está haciendo y es uno de los atractivos que está llamando más la atención, sobre todo para los inversionistas colombianos. Perfecto, así es, ya están sumando más personas por acá. Si estás haciendo la transmisión directamente de YouTube, vete directamente a Zoom para que también puedas tener la oportunidad de poder hacer tu pregunta y si tenemos que sacar la cámara también hacerla. Ahora sí estamos acá en la presentación ya real y empecemos ya oficialmente del tema del día de hoy. Y, perdón, hoy, ok, y quiero presentar directamente a nuestro querido invitado de hoy, que es Leandro Corral, es Senior Counsel en Guzmán Ariza, es un abogado ya que tiene varios años trabajando en Guzmán Ariza. Guzmán Ariza es la firma más importante, una de las firmas más importantes en materia legal de la República Dominicana y abarca todo el 360 del mundo de la inversión, que es lo que nos compete en el día de hoy. Es experto en derecho internacional privado, asociaciones público-privadas y procedimientos de cumplimiento. Se destaca también en las áreas de derecho comercial y corporativo, incluyendo funciones de adquisiciones e inversión extranjera y asesorado a clientes nacionales e internacionales en sus negocios e inversiones en la República Dominicana. Los que están aquí, que son de Colombia, porque sé que hay muchos clientes colombianos, tomen mucho en cuenta a estas personas, síganlo en las redes, vamos a compartir sus contactos, porque Leandro no solamente es un experto en materia de inversión extranjera, sino que tiene un vasto conocimiento en el mercado colombiano, y por eso le hemos pedido que nos ayude y nos colabore en este proceso. Hoy tengo aquí algo problema con mi algún problema tengo por acá, a ver qué me está pasando. Bueno, señores, esto es en vivo y hoy estoy con mi tableta. Vamos a poner por acá y vamos a empezar. Ok. Vamos a empezar directamente hoy. ¿Por qué los beneficios del inversionista extranjero? La República Dominicana hay que tener en cuenta que es uno de los países que más beneficios extranjeros, para los extranjeros tiene. Sí, con mucho respeto, pero yo he viajado mucho en unos lugares como que hay mucha discriminación entre lo que es el extranjero y el local. Por ejemplo, en Colombia, con todo respeto lo voy a decir, es difícil abrir una cuenta bancaria, por ejemplo. De hecho, yo tengo una cuenta bancaria en Bancolombia y tuve que hacerlo a través de una compañía, con lo cual una compañía colombiana. Pero el procedimiento es bastante complejo. La República Dominicana tiene mucho, pero mucho ventaja en cuanto a muchos a otros destinos en cuanto a lo que es la inversión extranjera. O sea, hay mucha facilidad. Por ejemplo, uno de los puntos, y Alejandro puede también en algún momento interrumpirme, lo vamos a hacer de manera muy charlada, uno de los elementos muy importantes, los beneficios del inversionista extranjero, es que tú puedes tener acceso a financiamiento. O sea, tú puedes tomar una hipoteca, por ejemplo, un crédito hipotecario para comprar una propiedad en República Dominicana. No tienes que tener cédula de extranjería, no tienes que tener ciudadanía, no tienes que tener pasaporte dominicano. Con el mero hecho de que tú tengas un pasaporte y tengas un buen crédito, tú puedes obtener un financiamiento en la República Dominicana. Y eso es muy importante. También tiene la facilidad de aperturar una cuenta bancaria. Normalmente son 72 horas, un poco más. Nosotros le hemos sacado en 3 y 4 horas.
¿Cómo lo logramos? Bueno, que tenemos muchos casos, muchas relaciones con los bancos, eso es lo más importante, y por la cantidad de casos que tenemos, pues los bancos realmente tienen cierta preferencia a través de los dependientes nuestros, de los clientes nuestros, y nosotros trabajamos mucho el concepto de hacer todo antes de que el cliente vaya, para que cuando el cliente vaya al banco, sea simplemente firmar. Por ejemplo, la Constitución Dominicana otorga los mismos derechos a los inversores extranjeros como a los nacionales y le exige los mismos deberes, ¿sabes? No hay diferencia entre un colombiano, un peruano, un mexicano, un norteamericano y un dominicano a la hora ante la Constitución Dominicana. Es lo mismo. Puedes comprar propiedades, puedes vender propiedades, puedes tener vehículo, puedes tener cuenta bancaria, exactamente igual. Cuando hablamos de cuenta bancaria, estamos hablando que puedes tener una cuenta bancaria en peso dominicano, que la moneda oficial, puedes tener cuenta en dólares, puedes tener cuenta en euros. Y yo creo que pocos países han visto esa facilidad de tener una cuenta bancaria en tres monedas totalmente distintas. Tiene una política que reduce el mínimo los trámites burocráticos e importantes incentivos fiscales. No sé, Leandro, ¿qué tú puedes decir un poco el tema de los trámites burocráticos, sobre todo como la ventanilla única, para aquellas personas que quizás quieran hacer una compañía, quieran tener un proyecto inmobiliario, quieran tener una clínica, un hospital? La facilidad de tú poder concentrar todo eso en una sola ventanilla única. Sí, hay una facilidad en cuanto a la constitución de compañía, que de hecho será un tema que se desarrollará más adelante, pero realmente se han ido reduciendo los tiempos para que una persona, un inversionista extranjero que desea establecer un vehículo corporativo para la tenencia de ese activo, que sería la propiedad, pueda hacerlo a través de una compañía y no hay restricciones ni obligaciones de contar con un socio local ni que sea residente. Tranquilamente puede vivir en el extranjero y tener una compañía y en un Sí. plazo expedito se puede constituir para la adquisición de esa propiedad. Otro elemento importante es la obtención de residencia de inversionista, que lo vamos a ver más adelante, que lo puedo tener simplemente invirtiendo mínimo 200 mil dólares y puede tener los beneficios de la residencia de inversionista, que más adelante lo vamos a ver. Esto es simplemente un teaser para empezar ya formalmente nuestra presentación de todos los beneficios que implica invertir en República Dominicana. La primera ley que quiero que se pongan. Le tomen pantallazo a esto, lo anoten, de repente muchos la han escuchado, la han visto en las redes sociales, en Google, en YouTube y demás, es la ley de Confortur, que se conoce como ley de Confortur, pero los abogados, y ahí Leandro ahí me da cátedra, la conocen por ley como la 158-01. Confortur significa Consejo de Fomento Turístico, que es una ley que de incentivo fiscal para poder, para pueblos turísticos en vía de desarrollo, que no necesariamente para desarrolladores, para muchas personas más, lo voy a aplicar ahora mismo. Y es un consejo que forma parte del MITUR, que es el Ministerio de Turismo, y lo preside el Consejo de Fomento Turístico. Por eso se llama Confutur. Pero con que la sepan como Confutur es más que suficiente. Ahora, estos beneficios que yo voy a mencionar ahora mismo son para constructores, que de repente aquí hay en la sala alguien que construye, un constructor, un desarrollador, un promotor, y le puede funcionar bastante bien. La mayoría solamente se limitan a dos beneficios, que son los compradores en sí. Por lo tanto, voy a hacerlo más rápido en esta numeración, pero la ley de Confutur tiene más beneficio para el constructor que para el comprador. Por ejemplo, un constructor que hace un proyecto de apartamento en República Dominicana y opta por la ley de Confutur y es recibir y le otorga esa ley, tiene el 100% de exención de impuestos sobre la renta para personas físicas y jurídicas, o sea, para la compañía o si lo hacen a título personal, porque la exención es para el proyecto. En República Dominicana el impuesto sobre la renta es el 27%. Y si alguien me dice a mí aquí en el chat cuál es el impuesto, el ISR en su país, pero creo que en Colombia anda por un 32, me parece 31, no sé si Leandro, tú manejas esa información. Pero cualquier empresa que quiera incursionar en industria y le quiten de antemano el impuesto sobre la renta, ya de plano se está ganando el 27%. Y esta ley tiene esa facilidad que no pagas el impuesto sobre la renta, sobre los beneficios que generen el emprendimiento que vas a tener, en este caso un proyecto de apartamento, de casa. El segundo elemento es la exención de impuestos nacionales y municipales para la constitución de sociedades. Esto me gustaría, Leandro, que tú lo abarcaras un poquito más, lo abundaras un poquito más. Bueno, básicamente, como bien dijiste, esta parte que estamos señalando es más que nada para los constructores, desarrolladores y aquellos que presentan servicios complementarios en el proyecto turístico. Esa exención de los impuestos es básicamente cuando se va a constituir el vehículo,
o se van a hacer ciertas modificaciones en la compañía que va a estar a cargo de ese proyecto. Entonces hay una exención en los impuestos que se tendrían que pagar para constituirla o para modificarla. Importante ese elemento. Otro de los beneficios de la ley de Confutur es la exención del 1% de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. En República Dominicana hay un impuesto que se llama IPI, que por su sigla significa Impuesto Patrimonial Inmobiliario. Es el equivalente al predial en Colombia, por ejemplo, o el property tax en Estados Unidos. En República Dominicana el IPI es patrimonial, lo que significa que tú pagas el 1% de todos tus patrimonios. Hay una exención natural que anda rondando por los 175 mil dólares, el equivalente en pesos, de que si tú tienes un patrimonio que está hasta 175 mil dólares, aproximadamente no paga el IPI. A partir de ahí, tú pagas el IPI y es el 1%. O sea, si tienes 200 mil dólares, vas a pagar el 1% de ese excedente, que serán 25 mil dólares. El 1% de 25 mil dólares. Con Confutur no pagarías el IPI, que sería una exención, bueno, en este caso el constructor, mientras dure la obra, que normalmente dura entre 2 o 3 años. Pero más adelante vamos a ver que ese beneficio también puede ir directamente a los clientes y excede, inclusive llega hasta los 15 años. Un cuarto beneficio es el 3% de exención de impuesto de transferencia. En Colombia el impuesto de transferencia es el registro de notaría, es como para poner la matrícula inmobiliaria a tu nombre. Aquí en República Dominicana se le llama el impuesto de transferencia, que es el 3%. O sea, si ese constructor compra un terreno de $1 millón, pagaría entonces 30 mil dólares de impuesto de transferencia, el cual estaría exento inmediatamente. Para un constructor esto representa mucho ahorro, porque fíjate que llevamos con el 3% de transferencia, el 1% de impuesto del IPI ya va por un 4% y un 27% de la ganancia. O sea, piense que... Un señalamiento ahí, Emil, que te quiere decir, ahí el 1% de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria muchas veces también se traduce en el 1% de impuestos sobre los activos. Cuando una sociedad tiene activos y está bajo la ley de Confutur, todo lo del proyecto está exento de tener que pagar esos impuestos. Y la exención de la transferencia es si el proyecto le está comprando a alguna persona la propiedad donde se va a desarrollar esa construcción. Entonces, al momento de transferirse esa propiedad al nombre de la empresa que va a llevar adelante el proyecto, es quien va a tener esa exención de la transferencia. Muy importante ese dato, y fíjense que ya son ahorros bastante cuantiosos. El quinto elemento de la ley de Confutur para el desarrollador: no se aplica retenciones sobre financiamiento nacionales e internacionales. ¿Qué podemos decir de eso, Leandro? De hecho, es importante ese punto porque no solo eso, no solo que no hay retenciones en los financiamientos, sino que el Banreserva, que es el banco del Estado dominicano, semiprivado, está dando mucho financiamiento para los proyectos turísticos y sobre todo aquellos que tienen, que están acogidos a la ley 158.01 y cumplen con las formalidades para tener la licencia de Confutur, para poder incentivar aún más el desarrollo de estos proyectos para beneficio del turismo y del país. Si te das cuenta, estamos hablando de bastantes incentivos y esto es para el inversionista macro, llamémoslo así, que ese constructor que dice, bueno, yo voy a hacer 200 apartamentos en la República Dominicana, vengo con mucho capital a la República Dominicana y quiero tener esos beneficios para poder ser más competitivo y ser más rentable. Estos beneficios no es para el extranjero, ojo, es para un proyecto que el Estado entienda que dinamiza, acelera el crecimiento de un polo turístico que en este caso necesariamente tiene que estar en vía de desarrollo, aunque esa fuera la vocación de la ley, porque Punta Cana es bastante desarrollado está. Pero ya el país tiene muchos polos turísticos más allá de Punta Cana. Hasta Santo Domingo, inclusive, tiene zonas como la zona colonial que se consideran zonas turísticas. Ahora, veamos un poco la ley de Confutur en función a los beneficios de los compradores, que probablemente es el grueso de la audiencia que está viendo esta transmisión. Vamos a ver, aquí vamos a limitarlo a dos grandes elementos. Primero es el 1% de exención de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria o por sus siglas conocida como IPI. Que si bien es cierto que los constructores también tienen ese beneficio, en este caso va ligado al que compra la propiedad. O sea, estamos hablando de tú que estás viendo esta transmisión, que quiere comprar un apartamento en Punta Cana. Si lo compras un proyecto que tiene Confutur, y casi todos nuestros proyectos tienen Confutur, puedas tener esa exención. O sea, que tú vas a considerar que es una propiedad que te cueste $200,000, tú vas a tener $2,000 de exención todos los años. Considerando que tengas un patrimonio, bueno, como lo dije anteriormente, ese $200,000 normalmente tiene 175 ya exento,
por naturaleza y ya te quedan 25 más. Pero si tú tienes medio millón de dólares, 500, un millón de dólares en patrimonio y están todos bajo la ley de Confutur, eso está exento. Leandro, quiero aprovechar también para preguntarte esto, porque uno, aunque tengo 26 años en esto, uno también tiene sus dudas y tiene cómo validar cierta información. Si tú tienes 10 apartamentos y los 10 están en Confutur, no vas a pagar IPI nunca. No, y de hecho aplica tanto sea la compra a título personal o bajo una compañía, porque Eso. cada proyecto tiene su beneficio para los adquirientes. Entonces, esa exención se va a ir aplicando por proyecto. Si yo compro en 5 proyectos y los 5 tienen esas exenciones, no voy a pagar ese 1%, sea a título personal o por la compañía, dejando la salvedad que esos beneficios son solo para los primeros adquirientes en esos proyectos. Sí, eso es muy importante. Gracias por la observación, porque la gente dice, bueno, Emil, pero entonces por 15 años, sí, por 15 años, pero cuando tú lo vendes, el segundo adquiriente pierde esto. ¿Y por qué esto? Porque el Estado lo que dice, yo quiero incentivar la inversión extranjera, quiero ayudar a este constructor para que genere fuentes de ingresos, porque para que traiga capital, para que mueva la economía, pero el Estado tiene que fiscalizar o sea, de una manera u otra el Estado tiene que lucrarse, porque se lucra a través del fisco. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, durante los 15 años, ya a partir de los 15 años se pierde. Ahora, si la persona lo vende, ese segundo adquiriente sí pierde, no tiene ese beneficio. Y ahí, bueno, el que se pierde ese beneficio es el segundo que lo está comprando. Pero si tú estás comprando en preconstrucción y tienes ese beneficio mientras tengas el activo, por los 15 años de exención no vas a tener que pagar ese impuesto predial o IPI como se conoce en la República Dominicana. El Pero segundo, por eso sí. algunas de las, bueno, explicarles y después le voy a hacer el comentario. El segundo beneficio para el cliente final, que en este caso es el que compra el inmueble, es la exención del 3% de impuesto de transferencia, como mencioné anteriormente, que en Colombia es el registro de notaría, me parece. Corríjame aquí si realmente no es así, siempre me confundo. En Estados Unidos creo que no sé si se cobra, pero hay muchos países que se cobra el impuesto para poner el activo del dueño A al nuevo dueño B. Entonces el Estado dice, bueno, por cada vez que yo paso un activo de un dueño a otro, yo cobro mi impuesto. En este caso se cobra una sola vez. De hecho, hay algunos países que lo pagan los dos, el comprador y el vendedor. En República Dominicana era así antes. En este caso, hace unos años, ese activo, ese impuesto, solamente lo paga quien compra, no quien vende. Quien vende pagaría el IPI mientras tenga la duración de su activo en sus manos, pero solamente el que compra es que paga el 3%. ¿Tú quieres mencionar algo, Leandro? Sí, iba a mencionar que también ese beneficio es para el primer adquiriente y por eso que en algunos casos se analiza la posibilidad de adquirirlo bajo una sociedad comercial y no a título personal. Muchas veces va a depender de la situación de la persona o de lo que quiera realmente, pero cuando se compra bajo una estructura comercial, el beneficio perdura en la estructura comercial porque sigue siendo la misma persona jurídica la propietaria del inmueble. Por lo tanto, no se ve afectado ese beneficio con los que contaba. Así es. Creo que hasta ahora hemos visto bastante el tema de Confotul. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer acá directamente para que te des cuenta de que ese es el mayor. Por eso uno que empezamos por acá, porque normalmente vemos mucha publicidad que diga con Confotul, eso es lo que significa Confotul. Tener los incentivos fiscales mayormente limitados a dos grandes beneficios, que es el 1% del impuesto de la propiedad inmobiliaria, el IPI, y el 3% de transferencia. Y mencioné lo de los constructores porque siempre es importante resaltar el tema de los constructores. Ahora vamos a ver el programa de residencia, el programa de residencia. Y esto quiero que lo manejemos juntos, Leandro, tú sobre todo, en hacer entender a la gente cuáles son los beneficios de un programa de residencia de inversionista. Pero aquí a mi equipo que me corrige esto un poco, no se ve bien. Pero a ver, el primer elemento, el Estado Dominicano, tú puedes ser residente sin ningún tipo de inconveniente, tú puedes sacar una residencia. Básicamente lo que tienes que demostrar con qué te vas a mantener. O sea, el inmigrante que llega a un país, lo que tiene que garantizar el Estado, que se va a mantener de una manera u otra, pues no va a delinquir, porque ¿cómo vas a llegar a un país si no tienes cómo mantenerte? Normalmente una persona que quiere ser residente de un país tiene que justificar su fuente de cómo mantenerse, que puede ser un trabajo, una carta de trabajo, puede ser inclusive unos ahorros, pero hay muchas formas para tú demostrar. Normalmente es una carta de trabajo de que tú estás trabajando en un lugar. Ahora, cuando tú quieres obtener más beneficio en cuanto a la residencia se refiere, es donde entra el programa de residencia de inversionista que lo vamos a discutir ahora. El primer elemento, y te lo dejo a ti, Leandro, es la exoneración de impuestos a inmuebles y bienes personales.
ser el primer beneficio por la obtención de este programa de residencia de inversionista. Iván, es bueno recatar que ahora vamos a tratar lo referente a la residencia por inversión, luego trataremos otro tipo de residencia, pero en este caso la exoneración de impuestos a muebles y bienes personales se refiere cuando el inversionista se muda de su país hacia la República Dominicana y está trayendo todos sus bienes, hay unas exenciones para que pueda vivir aquí en el país. Ok, esto es importante que lo destaquemos, porque esto, mucha gente me pregunta, mire, ¿tengo que tener residencia de inversionista para estar en República Dominicana? No, simplemente lo que vamos a resaltar los beneficios que tiene ello. Entonces, esto de exoneración a muebles y bienes personales, ¿qué significa, Leandro? Sí, básicamente es cuando en la adquisición de esos bienes que van a ser parte de la vivienda del inversionista, siempre y cuando se compre a título personal del inversionista, no con una compañía en la cual sea socio, va a tener ciertas exenciones porque son facilidades que el país le brinda al inversionista para que sea mucho más cómoda la posibilidad de mudarse en el país. Así tanto como decía, cuando traen, importan sus cosas, sus bienes personales que están en la casa donde están viviendo en su país de origen y deciden mudarse a la República Dominicana, pueden traer todos sus ajuares, todos sus muebles para poder sentirse como en casa, en su nueva casa. O sea, que una persona que esté en su país y diga, me voy a meter un contenedor lleno de todos mis muebles, porque son los muebles de la abuela que no los voy a regalar, no los voy a vender, no paga aranceles por eso. Debería primero completar el proceso de la residencia por inversión para poder aplicar. Y hago la salvedad porque muchas veces las personas deciden mudarse a la República Dominicana aplicando por el programa de residencia por inversión, pero sin contar con la residencia por inversión definitiva, hacen la mudanza y lamentablemente tienen que pagar todos los impuestos. O sea, tienen que esperar a que les haga la residencia por inversión para luego hacer la importación de sus Para hacer el muebles proceso y demás. por reposo. Y eso implica también carros. Bueno, en el caso del carro también hay ciertas exenciones y beneficios. Okay. O sea, que puedo traer mi carro, que tengo el carro que tengo 5 años, que le tengo cariño, me lo puedo importar también. Hasta 5 años se puede importar el vehículo. Ok. El otro elemento es exención del 50% de impuestos sobre la hipoteca. Hablemos un poco de eso. Para aquellas personas que quieren comprar una propiedad y va a tomar un crédito hipotecario, hay un impuesto que se paga al Estado. ¿De cuánto es ese impuesto, Leandro? Es impuesto del 2% y generalmente la exención viene dada al momento de la adquisición dentro de la negociación. Algunos bancos incluso otorgan otros beneficios cuando el banco tiene ciertas relaciones con el proyecto. Te apoya en el financiamiento y también en los beneficios. O sea que lo conveniente es cuando vayas a hacer la hipoteca es haber obtenido la residencia de inversión antes para poder pagar, Correcto. en vez del 2% del valor de la hipoteca, pagar. Bajo la salvedad de que eso aplicará siempre y cuando se compre a título personal. Si lo compra con una compañía, no aplicará esa exención. O sea que entonces si un apartamento cuesta 100 mil dólares, 200 mil dólares, estoy tomando 100 mil dólares de hipoteca, estamos hablando que va a pagar 2 mil dólares de la inscripción de la hipoteca. En este caso pagaría 1.000 solamente. O sea En que de el entrada. impuesto sobre la hipoteca. Exacto. En ese caso me estoy ahorrando 1.000 dólares inmediatamente. Ok. Seguimos. Otro de los beneficios son exención del 50% del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI, que es lo que acabo de mencionar. O Sí, sea que en vez de pagar. Ahí es bueno aclarar que esa exención del 50% de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria es para cualquier propiedad que vaya a comprar por tener la residencia de inversión. Sin embargo, comprando en los proyectos que están bajo la ley de Cocotur, no va a aplicar ya eso porque va a tener la exención del 100% por 15 años. Pero entonces esto es importante, significa que mientras yo tenga, si yo tengo una, la, si yo obtengo, opto por el programa de residencia de inversión, mientras yo viva en República Dominicana, todos los proyectos, todas las propiedades que yo compre, tengo el 50% del IPI exento. Como inversionista, sí. Siempre. La exención del 50% sobre propiedad inmobiliaria. Hay que tener en cuenta que lo mencionaste. La República Dominicana se considera el patrimonio total de las propiedades. Entonces, el impuesto a la propiedad inmobiliaria aplica sobre la totalidad. Si yo tengo 5 departamentos, eso me va a generar un valor y sobre ese valor se va a aplicar el 50% de la exención. Ahora, aquellos inmuebles que yo adquiera que están bajo la ley 15801, ley de Confotur, ya van a tener esa exención del 1% y por lo tanto no van a entrar en la contabilidad
de ese impuesto a la propiedad inmobiliaria. O sea que el programa de inversionista, el programa de residencia inversionista, lo que te da como un comodín, porque digo, bueno, si compro el proyecto con Fotur, no tengo ningún tipo de atractivo en cuanto al IPI, pero si no, si compro un proyecto que no tiene con Fotur, sí lo tengo. O sea, yo me nutro de las dos cosas, tanto de no, con Fotur como... tengo un atractivo del IPI con el Confotur, porque no voy a pagar el 1%. Ahora, si no tiene el Confotur, pero tengo residencia por inversión, esa propiedad que estoy comprando, en los siguientes años solamente voy a pagar el 50% del impuesto, que es el 1%. Eso es importantísimo, porque si ustedes son inversionistas y van a comprar varias propiedades, ya saben que tienen 0.5% que se están ahorrando todos los años, con lo cual ya tienen un 0.5 de beneficio anual, simplemente por ese incentivo. Veamos entonces el otro elemento, 50% de exención del impuesto sobre la ganancia de capital a inmuebles adquirido por pensionistas y rentistas. Háblame un poco de eso, porque el tema pensionista y rentista puede generar confusión. Sí, en el caso de rentista y pensionista lo vamos a tratar más adelante, pero básicamente lo que busca eso es que el inversionista, cuando hace una adquisición y hay una ganancia de capital en esa adquisición que se está generando, es decir, el valor que costaba cuando se adquirió al valor que cuesta cuando se está vendiendo, hay una exención, hay una tabla que dependiendo del valor de la propiedad es la que aplica la administración tributaria. Será caso por caso que habrá que analizar, pero sí hay un 50% en la exención de esa ganancia de capital que se generó desde que yo lo compré hasta que lo estoy vendiendo. La ganancia de capital, para lo que son colombianos, por ejemplo, es la ganancia ocasional. En la República Dominicana, ¿cuánto es la ganancia de capital, Leandro? Es progresiva, del 15 al 30%. O sea, que una persona que se ganó 100 mil dólares en una revalorización tendrá que pagar Podría entre tener 15 que y 30. pagar el 15%, un 20, un 25, un 30, dependiendo. Cuando vende el activo. Muy bien. Tenemos entonces otro de los beneficios, exención del 50% de impuestos sobre la ganancia de capital, creo que eso ya lo hemos mencionado, y el tema de exención de impuestos que gravan al pago de dividendos e intereses. Hablamos un poco de eso. Sí, básicamente hay ciertas operaciones en las cuales se reciben beneficios por los intereses, por ejemplo, en inversiones bancarias o en certificados financieros o en la bolsa de valores. Y entonces los intereses, los dividendos que se generan de esas inversiones tienen un impuesto establecido. Sin embargo, el inversionista encuentra una facilidad que es la exención de ese impuesto que grava esas operaciones. Generalmente es, digamos, muy atractivo para hacer buenas inversiones en cantidades considerables y ponerlo en el mercado de valores, que es uno de los mercados más seguros del Caribe, de Centroamérica. Genial. Seguimos entonces un poco ya con otro de los beneficios, que es la ley de pensionistas y rentistas. Recuerden que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer justamente aquí abajo, y con mucho gusto mi equipo me irá presentando las preguntas y lo iremos respondiendo. Esta ley es la 171-07. Esto, primero, Leandro, si yo opto por la ley de pensionistas y rentistas, por default entonces obtengo la residencia de inversión, con lo cual recibo todos los beneficios anteriores, ¿cierto? Bueno, en realidad recibo la residencia como pensionista o rentista. Recordemos, pensionista es la persona que tiene un sistema de jubilación de su país de origen y percibe un beneficio, una pensión, y por lo tanto decide retirarse a vivir en la República Dominicana, adquirir bienes y desarrollarse. El rentista es aquella persona que percibe beneficios, ya sea porque tiene propiedades y las alquila en otras partes del mundo que no sea dominicana, o recibe beneficios por ser socio de una compañía, y entonces todo eso se va a considerar como renta que le va a facilitar la posibilidad de poder vivir en la República Dominicana. Cada uno tiene un umbral de monto que es requerido, que lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la diapositiva. Perfecto. Entonces, el segundo elemento de esta ley es exención del pago de impuestos de importación sobre efecto personal y del hogar, que es prácticamente lo que habíamos hablado anteriormente. Similar O sea, con el de la inversión, correcto. Similar con la inversión, el rentista o pensionista que aplica por esa residencia y decide mudarse a la República Dominicana y traer las cosas que tenía en su casa, pues no va a tener que pagar los impuestos aduanales por esa mudanza. Perfecto. Al final de estos tres puntos, vamos a mencionar
cómo obtener una, o sea, cómo aplicar para una ley o para otra. Porque no hemos hablado de o sea, qué requisitos se tienen que mencionar. Porque dirás, bueno, son iguales, no. Hay uno que tiene más requisitos que otro. El tercer elemento es exención parcial de los impuestos aplicables a importación de vehículos de motor usados, lo que ya hemos mencionado. Una persona que se viene a retirar a la República Dominicana puede traer su carro sin problema, ¿correcto? Es así, con la salvedad de que hace poco salió una norma donde exige que sea hasta 5 años. Es decir, aquellos vehículos que tienen 10, 15, 20, 25 años, lamentablemente no lo pueden importar, no se le va a permitir, a menos que sean vehículos de colección. Pero en esa importación van a tener la exención a la importación y luego tendrán que homologar el vehículo para poder tener la placa correspondiente de circulación en Dominicana. Perfecto. El cuarto elemento sobre la ley de pensionistas y rentistas es la exención del pago de los impuestos sobre la transferencia inmobiliaria, que lo habíamos hablado anteriormente, que es del 3%. El que obtiene esa ley no paga el 3%. ¿Es así, Leandro? Correcto. Uno de los beneficios para que puedan mudarse a la República Dominicana. Otro elemento es la exención del pago del impuesto sobre la renta. En este caso, normalmente la persona física no es tan fiscalizado, no es tan fiscalizado en cuanto al impuesto sobre la renta. Y sobre todo si no genera ingresos, porque si no genera ingresos no tiene que pagar impuestos sobre la renta, porque no tiene utilidad. ¿Cuál sería entonces el beneficio sobre este punto? Bueno, muchas veces el extranjero cuando viene a residir a la República Dominicana se da cuenta que hay posibilidades de establecer negocios, de realizar operaciones y por tanto puede acogerse a estos beneficios, porque al final hay muchos que les interesa hacer negocios, no solamente venir a vivir en la República Dominicana viendo el potencial que tiene esa seguridad jurídica, no solo para vivir, sino también para hacer negocios, y al descubrir las posibilidades de negocio, pues puede aplicar por eso, entendiendo siempre que todos estos beneficios aplican a la persona, no si tiene una sociedad para desarrollar los negocios. Perfecto. Siguiendo con este elemento, tenemos la exención del 50% sobre el impuesto de la hipoteca, que ya lo había mencionado. Si una persona que obtenga una hipoteca pagaría el 50% sobre el impuesto de la de inscripción de hipoteca, que es un 2%, ¿correcto? Correcto, correcto. Similar a la residencia por inversión. Y exención del 50% de impuesto que grava el pago de dividendos. Háblanos un poco de esto. Sí, claro. Cuando yo tengo una sociedad comercial y desarrollo operaciones, los dividendos, al momento que la sociedad le va a repartir a los socios o accionistas, solamente reciben una retención de un 10%, es decir, cualquier accionista que va a recibir esos dividendos de la compañía va a tener una retención del 10%. Sin embargo, a los pensionistas y rentistas que hacen inversiones en sociedades y van a serle repartidos los beneficios al final del cierre fiscal, pues tienen la posibilidad de recibir un 50% de exención en esos impuestos que se grava por los dividendos. Ok. Entonces, esta ley creo que tiene mucho más beneficio que la anterior. Por ejemplo, la exención de impuestos sobre ganancias de capital, que ya lo mencionamos, que es entre un 15 y un 30%. Y el tema también de exención del pago de ITEVIS o impuestos sobre, ¿cuál es este? ¿El ISS? Impuesto selectivo al consumo por la adquisición de vehículos. Si la persona no va a importar el vehículo, pero decide comprar un vehículo en la República Dominicana, esa compra del vehículo está gravada con un 18% de lo que es el ITEVIS, que sería similar al IVA en Colombia. Entonces, ese ITEVIS no va a ser cobrado al pensionista rentista, claro. Todas las exenciones de todos los programas siempre están sujetos al cumplimiento de un proceso administrativo que hay que hacer ante el Ministerio de Hacienda, pero tiene la facilidad de que va a pagar un 18% menos en la compra de ese vehículo. O sea que si compra una camioneta o una jipeta, como dicen en República Dominicana, de 50 mil dólares, se está ahorrando $7,500 de entrada. Sí, siempre y cuando en esos 50 mil dólares esté contemplado el 18%, si no se agrega sí, al normalmente valor. Cuando tú compras un vehículo, ahí está incluido el ITEVIS. Está agregado, correcto. O sea que con que te compre una jipeta, una camioneta, una troca, como quieras llamarle, de 50 mil dólares, que cualquier vehículo te cuesta nuevo 50 mil dólares, ya antemano te vas a salir en 48 mil. En 43 mil, en 42.500. Y tenemos que hacer la salvedad de que Dominicana es uno de los países con mayores facilidades para la compra de un vehículo. Así Usted es. Va, lo compra y ahí mismo se y lo ya lleva. Está. No tiene que hacer fila, no tiene que esperar que el color que no ha llegado, nada de eso. ¿El ISS qué es? Impuesto selectivo al consumo, que está grabado en algunas operaciones. En este caso es un 2%, va a tener la exención de ese 2%. O sea que el ITEVI tiene, para que lo sepan, el ITEVI es el 18%, que es el IVA,
de muchos países como España, como Colombia, y el ISC es un 2%, o sea que te estás ahorrando ya un 20% de la adquisición de un vehículo, dependiendo si ese vehículo está grabado con el impuesto selectivo al consumo. O sea, son muchos los beneficios que podemos mencionar en esta ley. Y yo quiero empezar entonces en esta pregunta siguiente, antes de pasar al próximo slide. ¿Cuáles son los beneficios? O sea, vemos que hay dos grandes... voy a dejar de compartir pantalla antes de pasar ya a otro punto. Tenemos dos grandes... Bueno, tenemos la ley de Confortur, que es directamente propuesta, directa del proyecto que está avalado por esa ley. Tenemos la ley de... el programa de renta de inversión por inversionista. Residencia por inversión. Esa de residencia por inversión, y tenemos la ley de pensionista y rentista. Vemos que las últimas dos se parecen mucho. Yo quiero que veamos, en tu opinión, las diferencias marcadas, pero antes de la diferencia, decir cómo se opta por uno y cómo se opta por otro, que no lo hemos mencionado. Más allá, no estoy hablando de los honorarios de Leandro en su ejercicio profesional, estamos hablando de los requisitos que exige la ley para tú poder obtener la residencia por inversión o obtener los beneficios de la ley de pensionista y rentista. Sí, y yo incluso agregaría, cuando yo sé si me conviene una o la otra, que es una eso de lo las que quiero, preguntas eso es lo que quiero que siempre hacen. En todos los programas de residencia hay que tener en cuenta que inicia con el paso de la solicitud de la visa por la categoría que voy a aplicar. Si voy a aplicar por la residencia por inversión, será la visa por inversión, y si es por rentista o pensionista, va a ser la visa por rentista o pensionista. ¿Qué pasa? Pero escúchame que te voy a hacer, escúchame, porque yo estoy aprendiendo, también estoy aprendiendo, acuérdense que yo no soy abogado. En República Dominicana, un colombiano no necesita visa, un americano no necesita visa, un canadiense no necesita visa de turismo, sí, no ahí, necesita visa de turismo para ingresar al país, correcto. Creo que aclaremos. Sí, esta visa es simplemente para aplicar, para poder tener un estatus legal al momento de decidir vivir en la República Dominicana. Y lo digo porque muchas veces los extranjeros llegan a la República Dominicana, viven en la República Dominicana, y cuando deciden hacer sus papeles, como dicen, se quejan de que tienen que volver a su país para poder iniciar el proceso. Pero lamentablemente no podemos aplicar por una residencia de inversión, una residencia de rentista o pensionado, si yo no empiezo con la visa al programa que se va a aplicar. Por eso mencionamos la necesidad de sacar la visa. Y la visa se obtiene en el consulado, en este caso el consulado dominicano en Bogotá, que de hecho es uno de los consulados más expeditos en las solicitudes de visa. Lo digo por los casos que hemos tenido. La verdad, trabaja muy bien y rápido. Y otorga muchas facilidades para la comunicación. Ya solicitando la visa, por el tipo de programa tenemos que distinguir. El rentista o pensionado tiene que demostrar su capacidad como rentista, que percibe $2,000 mensuales, y el pensionado, que percibe $1,500 mensuales. Este va a ser el fondo con el que la persona que va a aplicar va a demostrarle al país que tiene la capacidad para mantenerse a partir de estos montos. Si hay alguien del grupo familiar que viene, esposa, esposo, hijos, hay que agregar $250 por cada uno de los miembros que van a ser parte de ese grupo familiar, porque hay que demostrar esa capacidad para solventar sus gastos al mudarse a la República Dominicana. Sin embargo, la residencia por inversión lo único que te exige es una inversión de $200,000, y esa inversión tiene que estar avalada por Dominicana. ProDominicana, que es una institución que trabaja con la inversión extranjera y en la cual ellos certifican que efectivamente hay una inversión por los $200,000 o mucho más allá. Una de las cosas que se está exigiendo ahora, porque muchas veces depende de la interpretación y los requisitos, es que esa inversión de los $200,000 estén en una cuenta de una sociedad. Por lo tanto, el que va a aplicar por esto tiene que constituir una compañía, abrir la cuenta de un banco, depositar esos $200,000 y posteriormente hacer la adquisición de los $200,000 con la compañía, o si lo decía, después compra la propiedad a título personal y disuelve la compañía. Pero el dinero tiene que estar, esos $200,000 tiene que estar en una cuenta bancaria de la compañía dominicana que se constituye, para que ProDominicana valide esa inversión. Pues yo no puedo firmar un contrato por $200,000, pero no aparece los $200,000. Es la forma en la cual ProDominicana valida y certifica, al ver el dinero en un banco nacional, de que efectivamente están los $200,000 o mucho más.
Hay que hacer un comentario y es que se está trabajando con la posibilidad de que un extranjero que hace la compra en un proyecto que tiene, está acogido al Confuturo, la ley 158.01, no importa el valor, pueda aplicar por la residencia de inversión. Se está trabajando, ProDominicana está trabajando con Migración para lograr la validez. De hecho, han sido muchas las solicitudes al respecto, porque un inversionista quizá quiere comprar un departamento de 150 mil dólares y por lo tanto están trabajando para validar esa inversión. Y de esta manera no habría que llegar a los 200 mil dólares. Entonces podemos ver que para pensionado y rentista hay que tener un ingreso del extranjero y demostrarle a la República Dominicana que se tiene ese ingreso. Sin embargo, para el inversionista con que tenga el dinero para hacer la inversión, ya puedo solicitar. Eso diría yo que es la principal diferencia. Pero estamos hablando, Leandro, que estamos comparando una diferencia de 24 mil dólares al año, que es lo que tú vas a tener que demostrar que vas a ingresar a la economía dominicana, o en este caso 1.500 son 18 mil dólares al año, versus 200 mil dólares al año. O sea, ¿cuántas personas tienen 200 mil dólares disponibles para meterlo en una cuenta bancaria? Te sorprendería. Hay mucha gente que aplica por la residencia de inversión porque no tiene la capacidad de demostrar beneficio. Estamos hablando que los 1.500 y los 2.000 son por beneficio. Si yo trabajo en una empresa extranjera y recibo un salario, eso no va a entrar dentro de la categoría de los 2.000 dólares. Es si yo recibo 2.000 dólares mensuales por una inversión de una sociedad y me paga como un dividendo, o si yo tengo propiedades que se están alquilando. De hecho, también en algunos casos se han aceptado cuando un extranjero tiene una propiedad y la alquila en República Dominicana y demuestra que ese alquiler es superior al monto que se exige, también están aplicando para eso. Es importante saber que la ley de pensionista y rentista es para aquellas personas que generan de 1.500 a 2.000 dólares sin trabajar. Va a pasar por ahí. O sea, sería básicamente eso. Producto de, o sea, no es que yo tenga un salario que lo pueda ingresar, no, sin trabajar. Y lo otro es que yo tengo 200 mil dólares y quiero invertirlo en la República Dominicana. Se constituye una compañía, la compañía es la que recibe todo esto. Pero esto se hace a través de ProDominicana, que por cierto son nuestros socios estratégicos en un evento que vamos a presentar más adelante, que es un viaje de inversión. Me están apoyando en este evento y van a explicar todo eso, cómo hacerlo. Es imposible a todos explicarle de la A a la Z cómo obtener, porque muchos están preguntando cosas, cómo se funciona. Vamos a dejar aquí, Agustina, deja los datos de Leandro en el chat, tanto de Zoom como el de YouTube, para que la gente lo pueda también contactar y explicarle. Porque la gente ve información, la lee y ya. Y después entonces ya van de un... Discúlpeme que se lo diga así. Hay agentes inmobiliarios que dicen, no, 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 compre y después resolvemos eso. No, hay que saberlo hacer porque esto no es retroactivo. Si usted lo hizo mal desde el principio, no alegue ignorancia. O sea, tiene que saber que desde el principio tiene que hacerlo de manera correcta. Y si lo hace de manera correcta, le va a ir bien. Miren, yo no sé cuánto le va a cobrar Leandro, nunca le he preguntado. Pero ese es su trabajo. Ahora, yo lo sí le garantizo. Lo tratamos bien. No, yo eso lo sé porque Leandro es mi abogado y me ha hecho mucho trabajo y de verdad que yo estoy contento con ello, pero no saco residencia de inversionista porque no soy mexicano ni tengo que sacar la residencia. Ahora, le puedo decir que los cálculos que yo he hecho es que se paga sola. O sea, literalmente se paga sola, porque con el mero hecho de que tú te ahorres, por ejemplo, el impuesto, el IPI y el impuesto de transferencia, y te ahorre la ganancia ocasional y te ahorre traer tus ajuares, o sea, con cualquier cosita de esa, tú vas sumando lo que, lo poco o lo mucho que te cobre la firma de abogado, tú lo pagas con los ahorros que representa la misma ley. Y es bueno que contacten a Leandro, donde vamos a dejar los contactos para saber si esto es para ti o no. Porque, ojo, con eso no quiero decir que si no optas por ninguno de estos beneficios no puedes comprar, no. Lo que estamos diciendo, aquí hay muchos beneficios que van más allá de lo rentable o no que puede ser un apartamento, una casa, un proyecto. Lo que pasa es que la gente no se acuerda que hay muchos beneficios más allá del inmueble en sí. Entonces, cuando tú le sumas todos los beneficios del proyecto, lo del país, a todo esto, digo, oye, es que es imposible no invertir en Punta Cana porque es que está todo ahí. Pero si tú no indagas, vas a ganar dinero, va a ser rentable, pero no va a ser tan rentable como puede ser. Y si no lo haces desde el principio, ya no vas a poder decir, ah, mira, que ahora sí quiero, porque ya vi el video de Leandro y de mí. No, no, ya lo desde el principio. Entonces, esto es importante que te dejes asesorar y como siempre nosotros, con todo respeto, creo que somos de las pocas inmobiliarias, creo que hasta la única, que comparte tanta información. O sea, nosotros nos caracterizamos por dar mucha información porque entendemos que es importante que la gente aprenda de los beneficios que el Estado tiene para ti, en este caso República Dominicana, porque ahí es donde se pone esto atractivo. Entonces,
mira la importancia del conocimiento, porque en República Dominicana lo que más hay es beneficios fiscales, pero no es que te van a tocar la puerta de tu casa para llevártelo. Están ahí, aprovéchalo, porque es donde realmente la cosa se pone muy interesante, sobre todo inclusive cuando tú vas a hacer, Leandro, un portafolio diversificado de inversión. Correcto. Tú puedes decir, mira, esto ya lo voy combinando con esto y esto y esto, o cuando vas a comprar en grupo con dos o tres amigos. O sea que hay muchos beneficios. Yo creo, Agustina, porque tengo la letra muy chiquita, que me vaya diciendo algunas preguntas para ir respondiendo en lo que yo voy presentando esto que voy a presentar ahora mismo. Le había mencionado, y vayan haciendo sus preguntas, vayan guardándola para que le hagamos una pregunta a Leandro, aprovechando que está aquí, porque ahora quiero pasar a algo importante que quiero compartir con ustedes, que es muy importante que lo tomen en cuenta, y es lo siguiente. Nosotros vamos a tener, bueno, en esto, bueno, mi equipo preparó algo que quiero compartir con ustedes. Escaneen esto, le agradezco la iniciativa de mi equipo, escaneen este código para que puedan tener un resumen de la ley 171-07, que es la ley de pensionistas y rentistas. Pueden escanearlo ahora, o si no, pueden directamente al 809-905-3323 y escriben la palabra. Ayúdame un poco, Agustina, cuál es la palabra que tienen que escribir en caso de. Ah, bueno, es 171. 171. Sí, escriben la palabra, o sea, los números 171, le va a llegar automáticamente el PDF. Y si escanean el código que está ahora mismo, le va a aparecer la letra 1, el número 171, dan a Enter. Y el sistema le va a mandar este resumen que mi equipo muy bien preparó para que ustedes tengan los beneficios, que es muy importante que lo tengan. O sea, que aquí le dejo unos segundos para que escanee este código y le va a servir de mucho para poder hacer un resumen de todo lo que acabamos de ver. Ok. Otro elemento importante que quiero es, estas son algunas preguntas, vamos a hacer las preguntas que tenemos por acá. Yo quiero hoy algunas preguntas que me sacaron, Leandro, quiero hacértelas a ti. Porque ya me fueron haciendo preguntas directamente a través del DM y todas las redes sociales. Me preguntan, ¿es mejor comprar como persona física o como persona, o sea, o como persona natural o como persona jurídica? La persona natural es el ser humano que tiene la cédula y la persona jurídica es la empresa que tiene el RNC, que es el Registro Nacional de Contribuyentes. ¿Qué tú recomiendas, Leandro? ¿Comprar como persona natural o como persona física? Pero realmente no hay una respuesta concreta porque cada caso es particular. Ya veíamos que si va a aplicar por la residencia por inversión, pues se puede hacer la adquisición a título de una compañía. A veces las personas quieren tener las propiedades a su nombre por diferentes razones. Otros prefieren hacerlo a nombre de una compañía porque con la compañía tiene más beneficios para el tema fiscal, por ejemplo, para el tema sucesoral. No es lo mismo transferir una propiedad a los sucesores que transferir cuotas o acciones de una estructura societaria, tanto en el criterio fiscal en República Dominicana como pudiera ser en Colombia. Igual viene dado por el hecho de tener una propiedad, aún siga viviendo en Colombia a título personal, que tener acciones o cuotas en una compañía y que sea la compañía la dueña de la propiedad. Hay diferentes tratamientos y diferentes opciones, pero no hay una respuesta acabada porque realmente va a depender de la situación de cada uno, de lo que cada uno quiere hacer. Corroboro contigo, Leandro, y yo lo que diría a todo el mundo es que la estrategia va a depender de tu necesidad, de lo que tú estás requiriendo. Por eso es importante sentarnos contigo y ver tu realidad para poder hacerte una recomendación correcta basada en tu necesidad, en tu requerimiento, tu expectativa y tu condición. Pero ambos casos son buenos dependiendo de cada quien. Leandro, tengo otra pregunta que preguntan por acá. ¿Puedo tomar una hipoteca siendo extranjero? Bueno, yo creo que la respuesta la hemos dicho, pero creo que si quieres decírsela tú mismo. No, sí, realmente el sistema bancario dominicano está abierto a los extranjeros, claro, con algunas restricciones en el sentido de que hay alguna exigencia de la entidad bancaria donde te pedirán que abra un certificado financiero de inversión por un monto considerado para poder equilibrar un poco la solicitud de hipoteca, porque esa persona que viene al país tiene que tener un historial crediticio, no es que llega y ya le dan la hipoteca, sino tiene que haber cierta demostración de solvencia y con ciertos criterios para que pueda obtenerla. Sin embargo, se la pueden facilitar y en muchos casos no necesariamente tiene que ser residente. Oye, tengo otra pregunta que dice, ¿cuánto son los gastos de cierre? Es una pregunta importante, sobre todo para el tema de los gastos de cierre de una propiedad. Tú eres abogado, Leandro. Tú has trabajado mucho en tema de casos legales cuando hay una transacción inmobiliaria. ¿Cuántos son los gastos de cierre, por ejemplo, en una transacción de una compra?
Mira, realmente eso va a depender de cada asesor legal que tenga. Algunos te cobran un porcentaje establecido, otros te cobran dependiendo del rango de venta. Eso serían en cuanto a los honorarios. Pero para los gastos tenemos que decir que es prácticamente un 3.1%, porque es el 3% que se paga de la transferencia inmobiliaria, más el 0.1% que son gastos relacionados con legalizaciones, papelería y todo lo que corresponde. Ya en el tema del honorario, generalmente va del 0.5 al 2%, dependiendo del valor, como te decía. Es más o menos lo que está en el mercado sobre Perfecto. el Es valor de la importante, propiedad de la y es venta. importante, y esto va en detrimento a Alejandro, pero es importante saber que los gastos de cierre no son obligatorios como en Estados Unidos. O sea, tú no puedes, si tú mañana puedes decir, yo quiero trabajar, yo soy abogado o no quiero contratar a un abogado, que no lo recomiendo, lo puedes hacer. Pero no como en Estados Unidos, que sí es por ley. Nosotros le decimos, de recomendable buscar un abogado, es 100% recomendable, pero no es un tema mandatorio. Porque Correcto. quiero hacer esa salvedad para que la gente también sepa, bueno, yo me quiero correr este riesgo, córretelo, pero en Estados Unidos no te lo puedes correr, por ejemplo, porque eso es obligatorio. Es bueno hacer la salvedad que el que te está vendiendo sí tiene su abogado. Entonces, por eso es bueno la asesoría para conocer sobre lo que se está negociando y no cometer errores. Pregunta que si es obligatorio sacar un seguro de vivienda. No es obligatorio, por ejemplo, en Estados Unidos, por igual pongo el ejemplo de Estados Unidos, que es donde más organizado está todo. No es obligatorio sacar un seguro de vivienda. En Estados Unidos sí es obligatorio. Sí es recomendable tenerlo, porque tener un apartamento frente a la playa sin un seguro no se lo recomendaría, a pesar de que la construcción aquí es muy fuerte. No es como es construcción sólida. Pero por igual, no es obligatorio, sí es recomendable. Entonces, vamos a hablar un poco de eso, Leandro, y eso es importante que también tú estés aquí porque tú nos vas a acompañar. Nosotros creemos mucho en el tema de ver para creer, ya los colombianos más. Hecho adepto a Santo Tomás, que todo es ver para creer, me parece muy bien. El hecho de que podamos darnos cuenta de que lo que estamos diciendo ustedes lo pueden percatar viniendo. Y después hemos creado un evento de viaje de inversión, una experiencia de inversión única que incluye lo siguiente. A mi equipo que me ayuda ahí un poco, si es inversión en Punta, es decir, Punta Cana. Vamos a tener un taller de cómo maximizar la rentabilidad de tu inversión en Punta Cana. ¿Por qué este taller es importante? Es durante una mañana, porque. Señores, hay que estar claro que cuando tú tienes un mercado donde hay tanta oferta, eso es preocupante. Preocupante no porque el mercado no lo pueda absorber, es preocupante porque no podemos, a veces que no sabemos qué elegir. Es tantas las opciones que ahí empieza uno a confundirse. Y vimos una era donde no es la falta de información lo que nos preocupa, es el exceso de información. Y en Punta Cana hay mucha, mucha oferta, que sí hay ofertas que no son tan buenas y otras ofertas que son extremadamente buenas. Y te vamos a enseñar cómo tú puedes rentabilizar tu inversión con productos rentables que ya hemos evaluado. Nosotros, con los 26 años, 27 años que tenemos de experiencia, te vamos a presentar los proyectos más rentables y cómo sacamos esa conclusión. Ese taller es muy importante, muy importante. También vamos a tener la posibilidad de conocer proyectos rentables en Punta Cana. O sea, vamos a ir a los proyectos, vamos a conocerlos, vamos a ver proyectos inclusive anteriores de constructores para que vean cómo ellos han construido y de paso la conocemos uno que otros clientes que ya han comprado y podemos tener su testimonio. El otro elemento es cómo vamos a tener una gestión de apertura de cuenta bancaria. Si quieres abrir una cuenta bancaria, que es recomendable, abrir una cuenta bancaria en la República Dominicana para recibir tus ingresos en dólares invirtiendo tus pesos, te vamos a hacer la gestión para ello y te vamos a orientar. También te vamos a hacer la asesoría de residencia de inversión, que Leandro va a estar con nosotros para que entiendas también ya detalle por detalle cómo tú puedes hacer tu residencia de inversión, si así lo deseas, y obtener no solamente la residencia de inversión, sino también la residencia rentista y pensionista. Y por ende vamos a divertirnos, vamos a tener un cóctel de bienvenida, donde vamos a conocer todos los inversionistas de Punta Cana, los que han invertido, los que van a invertir, ¿por qué no? A disfrutar la mágica fiesta de Coco Bongo, que es un show espectacular que no te puedes perder. Y la logística estará cubierta, como el transporte de ida y vuelta al aeropuerto, o sea, del aeropuerto al hotel, del hotel al aeropuerto. Y también, muy importante, una cena caribeña con todos los inversionistas, con los desarrolladores, para que tengamos también un contacto social y el networking es importante cuando queremos invertir y aprender de cómo lo han hecho los demás. El evento tiene una participación para 30 personas. Solamente son 30 participantes. ¿Por qué? Porque queremos que sea muy personalizado, no queremos que sea masivo, sino que cada uno tenga una agenda privada con nosotros, basada en las necesidades y requerimientos de ustedes, y también una agenda colectiva.
Pero antes de del evento vamos a tener una reunión contigo para entender tu necesidad, tu requerimiento, tu expectativa, para que desde ya podamos hacerte la cita con el abogado, la cita con el banco, la cita inclusive con el administrador que te va a administrar tu apartamento y podamos tener una agenda personalizada contigo y 30 personas es más que suficiente para hacer algo personalizado. Si nos metemos ya a 100 personas, se pierde un poco la parte personal que no queremos perder. Ahora, solamente nos quedan 10. A Dios gracias, muchas personas han tomado ya la decisión. De los 30 participantes, ya 20 han comprado. No queremos pasarnos de 30. Dios por delante, no queremos pasarnos. Ojalá y no tengamos que decirle que no a mucha gente, pero es posible que nos pase. Solamente tenemos 10 cupos disponibles. Y esto quiero que tengan la oportunidad de tomar esa decisión. El evento del 20 al 23 de noviembre, y esta es la agenda que vamos a tener, el cronograma de agenda. El lunes 20 vamos a recibir a todo el mundo, y en la noche, tarde noche, 7 de la noche, vamos a tener un cóctel de bienvenida, donde vamos a hacer lo que acabo de mencionar en el working y demás. Hay personas que ya van a arrancar a llegar desde el sábado, con lo cual me parece muy bien, porque van a descansar en la playa, y el domingo van a estar con nosotros, y el lunes también. Eso lo podemos hacer. Podemos hacer una agenda, inclusive si tú llegas el domingo, ya el lunes podemos estar trabajando contigo y nos reunimos con todo el mundo a las 7. El lunes podemos trabajar personalmente contigo, si así lo deseas. Ya el martes en la mañana, a las 9 de la mañana, empieza el taller de maximizar tu rentabilidad de inversión. Vamos a tener muchos expertos que te lo voy a mencionar más adelante. Luego tendremos un almuerzo con uno de los desarrolladores y en la tarde vamos a tener ya las sesiones privadas para que podamos ir al banco si quieres, ir a hacer un tour privado para ver un proyecto X o Y que habremos evaluado previamente a través de un Zoom y ya tú vas a ir directamente al grano, al proyecto que junto contigo. Recuerda que tenemos 30, me pasó acá, tenemos 30, recomendamos, y esos 13 proyectos queremos, pues lógicamente, enseñarte los más, lo que van contigo. Esto es importante, que podamos ir directamente a los que van contigo. Esto es importantísimo. A ver dónde pasó aquí. 30, ok. Entonces, me voy a pasar por acá. Tengo un segundito. Ok. Entonces, esto que te quiero mencionar es importantísimo para que tú puedas entender que el evento es muy, pero muy personalizado y es bueno que empezamos a trabajar contigo desde ya. Entonces, me empecé por acá. Ok. Escúchame que me pasó un poquito el slide. Entonces, en la noche vamos a tener una cena privada. Esa cena es muy importante para que esa cena podamos compartir, que conozca a los desarrolladores y un plano ya más social. También hay que entender que las relaciones también interpersonales son importantes a la hora de invertir. El miércoles vamos a hacer en la mañana, a las 9 de la mañana, un city tour. ¿Qué significa ese city tour? Vamos a presentarte la ciudad de Punta Cana desde un punto de vista ya de inversión. Es como si fuera, vamos a hacer como una guía asistida para que vayamos a los lugares más importantes, icónicos de Punta Cana, pero explicándote por qué. Por ejemplo, aquí te vamos a enseñar el Cortecito, porque creemos que el Cortecito es una zona con mucho potencial para el B&B. Aquí te presentaremos Cap Cana, la Marina, porque creemos que Cap Cana tiene mucho potencial. O sea, es para que conozca la ciudad desde una óptica de inversionista. Eso es muy importante. Y en el almuerzo después, entonces venimos en la tarde, sesiones privadas, dependiendo de cada una de las agendas. Si no quieres tener sesiones privadas porque ya la tuviste el martes, pues te puedes ir a la playa. Y en la noche tenemos una fiesta en Cocobongo, de 8 de la noche a 2 de la mañana. Ahí vamos a divertirnos y celebrar la compra que has realizado. Y por último, el jueves 23, todo el día va a ser sesiones privadas. Importante, durante el evento vamos a avanzar muchas oportunidades, bonos, y vamos a tener un proyecto en lanzamiento. ¿Qué pasa en los lanzamientos? Que en el lanzamiento tenemos varias oportunidades. Primero, elegir la unidad que nos da lo que nos gusta. La unidad que más nos gusta. Segundo, el mejor precio. Tercero, con el mejor plan de pago. Lo más importante es que vamos a tener más tiempo para pagar. O sea, que es la lista cero con el mayor tiempo para pagar. Es importante que estés ahí porque en los lanzamientos siempre hay bonos, descuentos y demás. Y por eso es bueno que vayas con la finalidad de comprar. Aquí vamos a tener nuestros socios aliados, como ejemplo Hospitality Management Solution, que es HMC, que es la firma de administración de condominio más importante de República Dominicana, que administra mucho de nuestros proyectos y también puede administrar tu apartamento y que le hagas todas las preguntas que tú quieras para saber cómo manejas tú un apartamento, estando en Colombia, estando en Perú, estando en Argentina, estando en Miami, pero en Punta Cana. O sea, ¿cómo yo puedo tener una administración, o sea, que no me dé dolor de cabeza y no tenga yo que estar pendiente de ello? Ahí tú lo vas a poder aprender de las manos de los expertos. ProDominicana estará también como en representación del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, asistiendo y orientándonos todo eso que
que Leandro nos ha mencionado y también muchas otras informaciones del lugar. Guzmán Ariza estará con nosotros también, no solamente Leandro, sino un staff completo de abogados asistiéndote. Vamos a tener una conferencia con Guzmán Ariza y también en las reuniones privadas agendadas previamente, podamos tener también a la firma de Guzmán Ariza asistiéndote en todo este proceso. Y por último, el Banco de Reserva para poder ayudarnos entonces el tema de la parte de financiación, apertura de cuentas y demás. Estas son las cinco razones por las cuales tienes que invertir en Punta Cana y tienes que asistir a este viaje. Primera razón, maximiza tu rentabilidad. Aquí te vamos a enseñar cómo ganar dinero real. No que te voy a vender el proyecto tal que tiene un 8% de rentabilidad. No, no. Yo te voy a enseñar a ti cómo es que tú logras ese 8% o el 10%. Y no porque lo digo yo, sino aquí están los números. Segunda razón, porque te vamos a presentar los proyectos más rentables, proyectos que ya hemos evaluado. No el más bonito, no el más atractivo, no el de mejores renders, no el más rentable. Porque un render bonito no te da rentabilidad. Tienes que saber que atrás de todo render, atrás de todo proyecto, hay una estructura financiera que hay que saber manejarla para que tú puedas saber que es rentable o no. Tercera razón, facilidades en cada transacción. Con una tarjeta de crédito vas a poder reservar con planes muy atractivos. O sea, es para que venga y no tengas otra excusa que no comprar en Punta Cana, invertir en Punta Cana en esos 3 días. Todas las facilidades las vas a tener, te las vamos a poner fácil. Cuarta razón, te vamos a ayudar a planificar tu futuro, porque definitivamente que una decisión como esta implica muchas responsabilidades. Y por último, disfrutar y relajarte, porque no hay mejor forma que invertir que divirtiéndose. Solamente son 30 participantes y solamente nos quedan 10 cupos ahora mismo. ¿Cómo lo vas a poder hacer? Te lo explico ahora mismo. Noval, Paseo del Sendero y Gesplor, las 3 compañías más grandes de Punta Cana, estarán avalando este proyecto con todas sus facilidades y van a presentar sus mejores opciones durante este fin de semana. El precio cuesta $500 y eso incluye el taller, incluye con los trayectos de todos los proyectos que vamos a recorrer, incluye la gestión de apertura de cuenta bancaria, la asesoría de residencia de inversión, el cóctel de bienvenida, la fiesta de Cocobongo, el transporte de ida y vuelta al aeropuerto al hotel y la cena caribeña. Y lo más importante es que si compras allá, que sé que lo vas a hacer, vas a poder recibir hasta $2,000 de descuento, con lo cual vas a pagar los $500 que ya pagaste, lo vas a descontar, te vas a descontar el hotel que pagaste y el tiquete que pagaste. O sea que prácticamente tendrás una vacación totalmente gratis, vas a aprender y vas a invertir. ¿Cómo hacerlo? Escanea este código. Escanea este código justamente ahora o escríbele al 809-905-3323 a nuestro equipo. Solamente quedan 10 cupos y de verdad que estamos haciendo todo lo posible para que no pasarnos de 30 porque son muchas las personas que ya están registrándose y queremos ser muy, pero muy estrictos con esto para que la gente que llegue ahí no reciba un trato masificado, sino un trato personalizado conmigo, con mi equipo, con toda mi gente, porque lo que queremos es que ustedes se lleven la mejor impresión, que no me crean a mí, que no le crean a Leandro, ni a ninguna de las personas que te invitaron a este evento. Ve a Punta Cana y darte cuenta que todo lo que te estoy mencionando, inclusive creo, y estoy más que seguro, de que me voy a quedar corto. Escanea este código ahora mismo, porque esto es una experiencia única. Quiero darte la bienvenida a una experiencia única en la vida. Es diversión e inversión. Señores, mucho lo que se habla de Punta Cana, es mucho lo que se habla de Colombia, lo difícil que está Perú, lo difícil que está Ecuador, lo difícil que está Venezuela. No procrastinen las cosas. Sí, está difícil para el que no toma acción, pero para el que sí toma acción puede representar una gran oportunidad. Porque hay mucha gente que ve el vaso medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Me encanta una frase que dice que cuando uno en crisis hay muchos que lloran y se pasan como una Magdalena llorando, y hay otros que en vez de llorar, se ponen a vender pañuelos. En este caso, la venta de pañuelos es la inversión en Punta Cana que ustedes tienen al frente. Mientras otros están quejando y viendo, otros están viendo la oportunidad en esa situación que muchos ven como una crisis, como una desgracia. Les recomiendo que se lean el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson, que refleja mucho cómo la gente no se aferra al pasado y no se da cuenta que el futuro es mucho más brillante que el pasado que están que ya se lo cambiaron y no quieren desprenderse de él. De repente Punta Cana te puede ofrecer muchas cosas, te puede ofrecer diversión, ir a Cocobong y tener una oportunidad de descansar, de disfrutar, te puede ofrecer la oportunidad de jugar en mejores campos de golf del mundo frente al mar, campo de golf certificado por PGA, vas a poder tener la oportunidad de irte a pescar con tu familia, saliendo de un yate de la marina, que te sorprendería lo barato y sencillo que es alquilar un yate e irte con la familia. A un día de fiesta, de familia, o poder ir a montar caballo en los establos de Cap Cana,
disfrutar entre familia, ahora mismo que tiene el Mundial de Paso Fino en noviembre, o puedes inclusive tener la oportunidad de salir a un tour de pesca, de tener una cena romántica en la playa o con tus amigos. Todo esto es Punta Cana. Y Punta Cana no solamente es inversión económica, sino también diversión en la calidad de vida. Escanea este código o escríbelo al 809-905-3323. Espero que estés a tiempo para que no te quedes fuera. Solamente nos quedan 10 cupos. Y es un evento que está orientado a personas como tú que quieren tomar la decisión de invertir en un destino tan importante como Punta Cana y de repente tienen miedo porque no saben cómo hacerlo. Tienen miedo porque ven tanta información y no saben cuál es la correcta. Tienen miedo porque le bombardean con mucho contenido que de repente es demasiado bonito para ser verdad. Nosotros nos caracterizamos por ser muy honestos. Son 26 años que tengo en este mercado, con lo cual puedes ver la trayectoria que he tenido y la oportunidad la tienes tú ahora de decir, voy a ver, me va a costar $500 ver un tiquete, un hotel. Si no compro, porque de repente Punta Cana no es para ti, bueno, ya con Cocobongo y con la cena y con la playa, pues ya compenso y me dio una buena vacación. Y si realmente es para mí, será una de las mejores decisiones que tú habrás tomado en este 2023 para que empieces el 2024 ganando en dólares, invirtiendo tus pesos. Señores, gracias. Quiero algunas preguntas que tengo por acá. No sé si mi equipo me puede ayudar un poco a responder algunas dudas que tengo por acá, porque me están preguntando mucho. Agustina, si me puede pasar alguna de las preguntas para ir cerrando, ya que tenemos una hora y 10 minutos y no quiero extenderme. Y si ¿Te mi las equipo leo o puede, te las paso por WhatsApp? sí, ve, no, ve, ve leyéndome la Agustina y así lo vamos bien. Y mi equipo que deje el código QR ya en pantalla para que también podamos. Ellos pueden ir escaneando y pueden ir ya agendando su cita para poder reservar su espacio en el viaje. Agustina, vámonos con la primera pregunta. Una pregunta dice, hola, si compro un apartamento en un desarrollo bajo la ley de Confutur, mi pregunta es si puedo comprar el inmobiliario fuera de República Dominicana, o sea, en Estados Unidos, y enviarlo a República Dominicana libre de impuestos aduanales. Sea, Imagino que sería. sí. Sí. Sí, dale, dale, Leandro. No, quizás sea si lo puedo comprar viviendo del extranjero. No, no, no. Me queda un poco de duda la segunda parte de la pregunta. Yo creo que la pregunta se refiere a que si puede comprar los muebles afuera y traerlos a República Dominicana, sin pagar Libre de impuestos. impuestos, Sí. siempre y cuando esté acogido a alguno de los programas que indicamos de residencia de inversionista o de rentista o pensionado. Si lo compras y ser residente, va a tener que pagar los impuestos aduanales. Sí, la pregunta sería, Leandro, básicamente, yo voy a quemar todos mis muebles que son feos, me voy a una tienda, lo compro nuevecito y lo mando directamente para allá. Sí, lo puedes Pero hacer. hay Lo proyectos. ajá. No, no, lo puede hacer, pero va a tener que pagar los impuestos. Porque le está preguntando ahí libre de impuesto aduanal. Claro, Si lo tú lo compra en puedes. un proyecto de Confutur. No, no, tú puedes, bueno, si es con Confutur, no, pero si es con la ley de pensionista y rentista o con la ley de inversionista, sí, tú puedes ir ahora mismo a una tienda. A comprar todos tus muebles y decir, despáchamelo en Punta Cana. Sí, Y no, pues, no claro. paga la nación. Un Claro, mueble por nuevo en su eso. caja. Siempre y cuando tenga alguno de los programas de residencia. Ahora hay que decir que hay muchos proyectos de Confotur, bueno, no muchos, algunos, que ya están incluyendo algunos electrodomésticos, aire Sí, acondicionado. eso es un buen dato, Leandro. Gracias. Ya parece todo comercial, Leandro. Ya deja, ya está casi, ya está dejando Soy parte del equipo de ventas de. Mira, es buen dato. Por ejemplo, el proyecto que tenemos nosotros, que nos puede preguntar en la cita que agende con nosotros, donde ya viene con los muebles incluidos. Y eso es un tremendo valor agregado. No tanto por el hecho de que esté incluido, porque honestamente no te lo está regalando, está intrínseco en el valor del inmueble, sino es que te quita el problema de tener que salir a comprar muebles, importar y demás. Entonces, te entregan ya la llave, que lo único que tienen que entrar es la ropa. Y eso sí te ayuda muchísimo. De tú puedes comprar un inmueble que no tengas que poner nada, cuando esto también te genera un beneficio a la hora de poner un programa de renta. ¿Por qué? Porque hay compañías que te dicen, tú tienes que comprar este paquete de muebles sí o sí si tú crees que yo te lo administre. Porque imagínense que ustedes entren a Booking o Airbnb y vean el proyecto Las Palmas y hay 300 apartamentos, los 300 con muebles distintos. Eso no es factible. Cuando tú te entras a un apartamento de Airbnb, tú ves unas fotos y eso representan todos los apartamentos, que es como cuando tú te metes en un hotel. Tú no tienes que ver una sola habitación y todas son iguales. Entonces,
tener, comprar en proyectos que tengan los muebles ayuda, y si no, proyectos que tengan la facilidad de tener los paquetes de muebles. Segunda pregunta, Agustina. Hay una pregunta que no sé bien en qué momento lo hizo, pero dice, ¿no hay límites en la cantidad de apartamentos que compre? Cuando hablábamos de las exenciones que otorgan adquirir en proyectos bajo la ley 158.01, y la respuesta es no hay límites. Si yo compro 15 departamentos y 15 proyectos, bueno, un mismo proyecto, 15 departamentos, no voy a pagar el 3% de ninguno de esos apartamentos cuando vaya a hacer la transferencia, ni voy a pagar el 1% del valor de esos apartamentos por 15 años. Perfecto, gracias, Leandro. Y el ¿Otra impuesto, pregunta? Y contestando la segunda, perdón, tomando esa atribución, el impuesto es anual. Sí, el impuesto del IPI es anual. Y el impuesto de transferencia es una sola vez en la vida cuando tú pones el inmueble a tu nombre. ¿Y otra pregunta, Agustina? No hay más preguntas. Ok. Señores, aquí estamos dando el código QR para que escaneen. De verdad que no tiene nada que perder. O sea, literalmente no tiene nada que perder, porque lo más que puede pasar es que se dieron una vacación en Punta Cana, que va a ser espectacular, con Cocoboco compensa. Van a conocer gente que han invertido ya, eso vale mucho, yo creo mucho en la comunidad, en las comunidades que te permiten tú aprender de lo que otros han hecho. Muchos de nuestros clientes son inversionistas recurrentes. Si estás en Colombia, por ejemplo, vas a tener gente que va de Sincelejo, que viene, gente de personas de Montería que vienen, de Cartagena, de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Barranquilla. Sabemos que Colombia es muy diverso, con lo cual vas a conocer personas de diferentes ciudades. Ya han confirmado unos 15 personas de Puerto Rico, vienen de Orocovis, de San Juan, Puerto Rico, de Ponce, de Mayagüez. También algunas personas extranjeras, dominicanos ausentes, dominicanos también que van a estar en el evento. O sea, todo es una comunidad que tú vas a aprender. Lo más que pueden salir con mucho contacto y nadie sabe qué negocio sale de ahí. La oportunidad es ahora. Este es el último evento que vamos a hacer este año. No vamos a hacer un evento este año. Con esto cerramos el año, del 20 al 23 de noviembre. Ya diciembre estaremos ya cogiendo un poquito. Este año ha sido muy intenso, recorriendo los bates, como dicen. Y en enero volvemos ya con una serie de eventos ya presenciales. Arrancamos en Cali, pero el evento en Punta Cana, probablemente el próximo, será para Semana Santa, o previamente Semana Santa. O sea que para Semana Santa, los proyectos que vamos a lanzar en noviembre ya no van a estar. Y si están, no estarán con los. Y la disponibilidad. Aprovechen ahora que hay un proyecto que se va a lanzar en noviembre, con lo cual vas a tener esa oportunidad de comprar en mejores precios, mejores condiciones y demás. Aprovechen esta oportunidad. No se van a arrepentir. Denos ese voto de confianza y le garantizamos que no va a ser en vano. Y es una gran oportunidad que tienen muchos de conocer a Punta Cana de la mano de una persona modesta aparte como yo, que tengo 27 años en esto. Mi equipo, gente como Leandro, que tienen toda la carrera aquí en derecho inmobiliario, en derecho en la República Dominicana, así como usted lo ve en argentino, pero tiene bastante en República Dominicana, y en una firma de abogados de más de 90 años en el mercado. Tenemos pro dominicana. Decían, conseguir pro dominicana no es fácil, y que yo vayan a Punta Cana a darle una conferencia tampoco es sencillo. A HMS, que es la firma más importante de administración de condominio en el país, con presencia en Panamá, en República Dominicana y en México. O sea, es un filete en buen dominicano, es un festival de conocimiento, los mejores proyectos, y cuando decimos este proyecto es bueno, se lo vamos a explicar por qué. No porque me paga más comisión, no porque es más bonito, es porque es más rentable que el de al lado, que posiblemente el de al lado puede ser que sea más bonito. Señores, nos vemos el próximo jueves a la misma hora con otra entrega, estaremos dando contenido. Escaneen el código que está justamente aquí en pantalla. Si están viendo esta transmisión en diferido, no desaprovechen la oportunidad, escríbanos. Y en DM por Instagram también pueden escribirnos para tener mucho más información. Contacta a la persona que te invitó a esta transmisión, que es muy probable que esa persona tendrá alguna información importante, algún regalito, un canito guardado para ti. Nos vemos en Punta Cana. Leandro, muchas gracias y que pasen feliz gracias, resto de la noche. Gracias a todos. Hasta luego.